yo soy Anneli, es un placer tenerte por este canal. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por entrar y por suscribirse, por regalarme un comentario, un like. En serio, lo aprecio mucho. Y bueno, hoy te traigo... antes quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Tengo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Les dejo abajo los links. Y hoy les traigo un haul con bolsitas del tianguis. La verdad estoy muy contenta porque encontré muchos tesoros. Ya tenía mucho tiempo que no iba a comprar bolsas, entonces en esta ocasión quise comprar bolsitas. Pagué 25 pesos en total por estas bolsas, entonces bueno, se las voy a ir mostrando a detalle. Las voy a dejar por aquí. Voy a comenzar con la primera, que es esta. Es una bolsa de esas como de polipiel. Según yo la limpié y la lavé bien, pero creo que le dejé aquí. Tiene como una manchita, pero no sé. Ah, no, creo que se la quitó. Miren, es así. Tiene como el detalles como si fuera de piel. Pero obviamente es fake porque no es real. Y tiene como esta cosita aquí para agarrar, una agarradera. Y de adentro es así, miren. Según yo ya la lavé, la limpié, pero no sé si como que no se le quitó muy bien. Miren, es así de adentro. La verdad no trae muchos detalles, nada más trae como unas manchitas. Traté de lavárselas, pero bueno, es adentro, no se le ve tanto. De aquí es como para llevar un celular, algunas monedas y así, cosas muy delgaditas. Porque este tipo de bolsas nada más trae estos botones para cerrar. Entonces sí tienes como que tener pocas cosas con este tipo de bolsas. Y me gustó porque se puede ver bonita con un abrigo, con un vestido de noche, algo más formal, alguna cena. Y me gustó, por eso me la traje. No sé cómo se esté viendo en cámara, pero bueno, me voy a acercar un poquito. Es esta, la verdad se ve muy linda. Ya voy a hacer un outfit usando estas bolsas. Otra que compré fue esta. Esta que tengo por aquí. Fíjense que esta bolsa está muy linda. Estaba algo sucia, la verdad. Esta es una de las que venía más sucias, pero sí se le quitó todo lo que traía. O sea, ya quedó como nueva. Y me gusta que, fíjense que esta bolsa tiene como este seguro que viene del cierre. O sea, hagan de cuenta que este es el cierre. Le quitas el seguro y la abres con la misma agarradera. Le eché unos trapos porque se hace muy bomba. Muy bomba, muy aguada. Entonces, para que no se haga así como muy fea, le puse ropita adentro. De adentro no tiene como gran ciencia, pero aquí sí te caben más cosas como un celular, monedas, maquillaje. Viene un poco más amplia y otra vez se cierra. Bueno, este es cuando tú quieres abrir sacar tus cosas, ya luego las cierras y la aseguras de que no nadie te la abra con este botoncito que va hacia acá y ya queda tu bolsa otra vez así normal. Pero sí les digo que tengo que llenarla porque si no se hacen como aguadas y no me gusta. Ese es el único detalle que no me gusta de cuando tengo bolsas, que se hacen flojitas así. Necesito echarle cosas para que no pierdan su forma. Y esta es otra que me traje del tianguis. Luego me traje otra bolsita que es esta. Esta la verdad me gustó por el color porque es lila y es como de... De tapitas de lata. Como de tapitas, de esas, como las cositas que trae la lata para destaparlas, pero de plástico. Y es de tejido. Se me hizo como muy Pinterest, muy aesthetic. Ahorita anda mucho de moda eso. Entonces el crochet y toda esa onda que a mí me gusta. Este lo voy a estar utilizando con un outfit que ya más o menos tengo en la cabeza. Próximamente les voy a hacer los outfits usando estas bolsitas. Pero bueno, ahorita nada más la muestro así. Esta es como para llevar un celular, monedas también, unas llaves. No es como para echarle muchas cosas porque es como más sencilla, pues, más chiquita. Pero igual se ve linda, más cómoda. Me encanta el color lila. Últimamente ando muy obsesionada con ese color. Entonces esta también por eso me la traje. En sí no sé cuánto me costó cada bolsa porque les digo que pagué 25 pesos en total. Luego me traje esta bolsa que tengo por aquí, que es una de mis favoritas. Es una mini bolsita, una mini bag.
Y está muy pequeñita, pero en serio amo que sea tan chiquita porque está como muy curiosita. Esta es color fuchsia y tiene una agarradera así. Y luego tiene como su para abrir aquí. Y de adentro es así, miren, ya la lavé también. Y es color negra, oscura. Esta sí también nada más yo creo que te cabe un celular y alguna que otra cosita porque viene muy pequeña. Pero no importa porque está muy bonita, chicas. Miren, se ve muy linda. No, últimamente no sé cómo posar, hermana. Ya se me acabaron las poses. Pero bueno, aquí está. La verdad se ve súper bonita en persona. No sé cómo se ve en cámara. Pero aquí está. Ay, es que es un tesoro, hermanas. Amo todo esto. Y por último, no me lo van a creer, hermanas. Pero, charachichar. Encontré este tesoro. No sé, me estoy dando cuenta que tiene unas raspaduritas, pero miren, es marca Prada. Guáchate nomás que dice Prada. No sé si se alcanza a ver bien. Obviamente no es original, no creo que haya una Prada original en el tianguis, pero yo me la traje porque me gustó. Y porque se ve bonita y porque, no sé, era Prada. Obviamente no es original, pero pues yo me la traje. Y la limpié, la lavé de adentro. Lo único que sí que está como unas peladitas. Tiene de unos lados, le eché ropa, chicas. Miren, de adentro es así. De adentro, bueno, creo que vienen dos compartimentos. Miren, este es un compartimento que trae. De hecho, el forro es muy bonito por dentro. Y acá trae otro compartimento. Son dos compartimentos y luego aquí trae como otro para echar monedas y así. Este es otro. Entonces, viene amplia de adentro. Y esta trae bien su cierre. Como pueden ver aquí, cierra bien. Sus asas. El único detallito es que trae unas pequeñas raspaditas y como que de aquí se le está cayendo un poquito el forrito, pero igual y le eche esmalte para que no se le vea tanto, no sé. Pero igual se ve muy bonita, por el precio no pido más porque pues pagué 25 pesos por todas y la verdad es que se ve bonita. Aunque ya tengo varias de estas, pero pues me traje otra. ¿Qué opinan de esta, chicas? ¿Les gusta o no? A mí me encantó, hermanas, es súper linda. Pero bueno, esta fue la última. Y nada más compré esas, chicas. Creí que había dejado de grabar la cámara porque ya no le vi el foquito. Pero fue todo lo que compré en el tianguis. La verdad estoy muy contenta porque me traje muchas cosas muy padres. ¿Qué les pareció las bolsas que me traje? Comenten cuál fue su favorita. Y síganme en mis redes sociales. Ando muy activa subiendo reels en Facebook, en TikTok, en Instagram. Comenten aquí en YouTube. Ya saben que yo les contesto. Y pues bueno, voy a seguir subiendo más de estos videitos de ropa de tianguis. Ya tengo más grabados, no he tenido un poquito. Ahorita he tenido algunas cosas que no me han dado el tiempo de subir videos aquí en YouTube. Pero ya voy a subirles de ropita otra vez, porque ya tengo muchos. Y bueno, los quiero y las quiero mucho. Cuídense. Bye.